Paola Guerrero es un imán, atrae las miradas de todos, propios y ajenos, y en la Liga de Quito lo idolatran y los rivales lo respetan. Su nombre es sinónimo de jerarquía, llegó a Ecuador, hizo goles y en poco tiempo logró el título de la Copa Sudamericana, a los 39 años. ¿Cuál entonces es el futuro de este gran deportista? Bueno, el jugador peruano que fichó por Liga de Quito a mitad de año después de salir del Racing de Avellaneda, tiene contrato con el equipo ecuatoriano hasta el final de la temporada. Ya cumplió uno de los objetivos planteados, que es un título internacional. La otra meta del depredador es ganar la Liga Pro, y es que el equipo de Luis Ubeldía va por muy buen camino. Le ganó a Universidad Católica un partido durísimo con un gol del venezolano Jan Hurtado, que marcó por primera vez con la camiseta de la U. Y con esa victoria, Liga subió al segundo lugar de la tabla de posiciones, apenas un punto por debajo de Barcelona y con un partido aún por jugar. El próximo encuentro de los salvos será ante Independiente del Valle. Ante Católica, Paolo Guerrero no fue titular, pero el delantero de 39 años no quiere parar. Se ilusiona con ganar dos títulos con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Y después, de acuerdo a sus palabras, dice no sé qué va a pasar el próximo año. Esto fue lo que dijo en la zona mixta después de ganarle a la sudamericana a Fortaleza. El peruano no piensa en el retiro y quiere seguir jugando. Sin embargo, todavía no ha firmado una renovación. En todo caso, Liga de Quito no quiere dejar ir a Paolo Guerrero porque ha sido un gran aporte en estos meses para el equipo que dirige Luis Ubeldía. De hecho, Esteban Paz aseguró en una entrevista con Toca y Pasa de Perú que ya se piensa en la renovación del contrato, que no ha hablado con él de este tema específicamente, pero que seguramente me tocará hacerlo dentro de poco cuando Luis empiece a definir el proyecto del próximo año con Paolo y las formalizaremos de aquí a corto plazo. De todas maneras, el líder, capitán y referente de la selección peruana sigue activo y quiere seguir representando a la bandera del país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo en que renueven el contrato de Guerrero? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.